El futuro industrial de Miranda de Ebro está garantizado gracias a la apuesta empresarial y al apoyo de las administraciones públicas. Así lo ha asegurado el presidente de la Junta de Castilla y León en su visita a dos de las empresas instaladas en esta localidad. Juan Vicente Herrera también ha explicado las medidas del programa territorial de fomento para Miranda de Ebro. La primera de ellas es la de dar todo tipo de facilidades desde el punto de vista de la tramitación administrativa, de los plazos, de las urgencias, de las licencias. En segundo lugar, y disponiendo de este patrimonio público que es suelo industrial de calidad, unas ventajas yo creo que extraordinarias desde el punto de vista de la adquisición de terreno en Ircios. Tenemos que completar todas las posibilidades de servicios logísticos de este suelo industrial. En tercer lugar, queremos reactivar el centro tecnológico de Miranda de Ebro y lo queremos además adaptar mejorándolo. Ya ha recibido en el último cuatrimestre una inyección de casi 1,5 millones de euros a aquellas demandas y necesidades de la economía real industrial de Miranda de Ebro. Y finalmente ahí la pata financiera. La pata financiera, donde se ha habilitado un fondo de capital riesgo de 3 millones de euros específicamente para proyectos industriales en Miranda y fundamentalmente en Ircio. El polígono industrial de Ircio Actividades cuenta con 243 parcelas. Dos de ellas ya están ocupadas y otras dos más ya han sido adquiridas. Además, hay 15 solicitudes. Una de las instalaciones que ya están en este polígono son las del grupo Aciturri, dedicadas al sector aeronáutico. El presidente de la Junta de Castilla y León las ha visitado y después ha terminado la jornada en Montefibre, empresa dedicada a la fabricación de fibras acrílicas.